lo que veo, creo que es campo cureña. Así que todos, ya dio inicio esta calenda. Pues a simple vista se ve que sí, sí hay mucha gente el día de hoy. Esperemos que siga así, porque hubo un tiempo que ya estaba perdiendo un poco. De hecho, ya van a doblar en la Baja California. Me voy a cortar un poco porque no me va a dar tiempo a grabar más. Que no voy a seguir recorrido aquí como va. Y bueno, todavía se sigue conservando esa tradición. Ahí vemos también carros adornados, carriolas, carretas, de todo un poco. Ahí vienen los amigos del barrio del campo de Beachán, vestidos de cunes. Y bueno, ese muy muy bonita virgen la que llevan ahí. Ahora ya vienen los carros alegóricos aquí de cada barrio. Ahí vamos a ver diferentes tipos de carros ahí adornados el día de hoy. Este me parece que es el barrio de la Asunción. Vemos allá también en motos, en todo se vale salir aquí en esta procesión, en esta calenda. Bueno, también podemos disfrutar ahí una carreta. Baila, bailando. ¿Qué onda, carnal? Para que podamos grabar nuevamente, porque son muchos. Es muy larga esta procesión y queremos que observen más o menos a todas las madrinas y padrinos de calenda. We'll be right back.
Y pues bueno, este es del barrio del Calaveras, me parece. Así van todos por barrios. Pero... Si no, no hay foto, Pepe, no hay foto. Una, foto. Dos, tres. ¿El chofer? ¿O quién? A Pepe, aviéntele a Pepe. Que ni uno va a aventar ese. Puedan salir en esta y sigan conservándose esta bonita tradición de los carros de calenda. Y hay otros que sí son muy, muy, muy religiosos los carros. Por ejemplo, este de San Miguel Arcángel. Aquí ya le corresponde a otro barrio. Pepe. ¿Tiburón? ¿Ya? ¿Qué tiburón? Sí. ¿Y su hija? ¿Su nieta? Dale, ahí vamos al famosísimo Don Lupe. Siempre, siempre la calenda, ya más de 50 años casi, también tiene ahí Don Lupe asistiendo con sus nietas. Bueno, ya estos me parece que son los últimos carros aquí desde el barrio del centro. Ahorita todavía no van muchos cunes. Avientan huevo y jitomate. Al que les avienta lo tienen que agarrar y los tienen que tirar. Hasta los cunes ya revientan huevos también. No manches. Bueno, ese es peligroso, duele, pero pues es la diversión, ¿eh? No creo que no creo que es con mala leche, no. Aquí es la tradición, de que lo corretees, te tienes que aguantar. Tienes que aguantar ahí los picotazos de los cunes. ¡Hijo de Dios!
Thank you.
Thank you.